Gracias, buenos días, tardes, noches, o depende de la hora que nos vean. Bueno, vamos a dar inicio a la 18ª sesión de la Comisión de Responsabilidad Patrimonial. Me quedé pensando, ya llevamos muchas, ya eran 18. No es de gratis la forma que tenemos. Y le pido al señor secretario que por favor, si gusta, omitamos el orden del día, porque está extenso y ya nos vamos punto por punto, para no hacer esperar a quienes nos están aguardando. Fuera. Yo soy bien propio. Sí, ya tenemos. Sí. El primer asunto es el que tiene que ver con el vehículo, si recuerdan, que pertenece al taller municipal, que en su momento se le dio el préstamo a la dependencia de comités vecinales, que pertenece a Desarrollo Humano. Se averió el vehículo, lo regresa al taller municipal, ya lo habíamos tratado aquí en la comisión, le pedimos un dictamen al encargado del taller municipal para que nos diera luz acerca de si había o no responsabilidad por quien en su momento manejó el vehículo. Ya no mandó el escrito, lo metamos a la reunión, puede ser que se pase. ¿Eh? Sí. Se cubra por parte de quien en su momento tuvo responsabilidad.
Yo propondría que la comisión, que el vehículo se reparara, que quedara funcional. De nada sirve que esté ahí sin funcionar, y hay dependencias, no sé si está bien municipal, pero muchas que requieren. Así es. Yo creo que sí es como prioritario repararlo y echarlo a funcionar. Y lo otro, pues aquí a la comisión se le plantearía eso. O sea, digo, ante lo que nos platican, los que saben del tema, pues sí fue por una negligencia, en el mejor de los casos, por parte de quien tenía a su cargo ese vehículo. Pues ahí estaría, no sé. Nada más una pregunta, señor administrador. Ya nosotros teníamos el trámite de correspondiente, pues, cotización, que es requisición, estaban por el gobierno y me la regresaron. De hecho, yo tengo ahí una nota donde dice que hasta que no haya un dictamen por parte de la Comisión de Responsabilidades, en donde se determina si hubo una responsabilidad. Entonces, no sé, ahí tenemos que retomar el tema, tenemos que actualizar las cotizaciones. Y esa es como una nueva requisición. Sí, llegó yo estoy en el Comité de Adquisiciones y llegó, y como no teníamos esta información, y para no, de alguna manera, alterar lo que el vehículo tenía, sí pedimos que se esperara. Yo creo que ahorita ya con esta información ya estamos en condiciones de que si gusta ya mañana para la próxima sesión de adquisiciones ya puedan mirar las requisiciones y autorizarlas sin ningún problema. Insisto, en el entendido de que son dos cosas independientes. Una, la necesidad de tener el vehículo ya funcionando, y otra, ya con esta información, fincar o no responsabilidad a quien en su momento traía el vehículo. Son 25 mil pesos, es mucho. Bueno, de 23 a 25, a reserva de la actualización que se haga, pues estaría a su consideración don síndico y don Gustavo algún porcentaje, la totalidad o nada. Son de 23 a 25 a reserva de la actualización que se haga, que no puede variar mucho. Hablando de tiempos, esto fue en noviembre, las actualizaciones, yo creo. Sí. Sería actualizarlas, yo creo que no habría mucha diferencia. Yo no creo que vaya más allá de 2.000 pesos en cuanto a la actualización. Incluso tal vez un 10%, 10%. Así es. Entonces, esperemos que lo hagan. Así es. Yo creo que sí se debe de tener y fincar una responsabilidad porque buscamos lo mismo, ¿no? O sea, evidentemente fue un descuido. Sí. A lo mejor a todos nos puede pasar, pero no por el hecho de que a todos nos pueda pasar quiere decir que no tengamos responsabilidad. Yo creo que la totalidad sí se me hace pesadito. No sé quién traía el vehículo, no sé cuánto gane, pero estamos pensando que va a ser a descuento de nómina, y si es algo considerable. Yo hago, voy a pensar en voz alta. ¿Qué pasa si rentas un carro en Estados Unidos o en México y le pasa algo al carro? Pues tienes que hacerte responsable. Así es. Entonces, aquí caemos en el. Acabas del ayuntamiento, no hay bronca. O ahí me lo van trabajando por semana, quincena. Entonces, yo creo que esa es la parte donde sí, la gente tiene que ser consciente. Si tienes un vehículo, es tu responsabilidad. Y sobre la responsabilidad, tu comentario. ¿Qué propone? ¿En qué porcentaje? La totalidad. Ya sabemos que sí. Sí, sí. ¿Y aquí en este caso? Sí. Creo que sí es considerable. Yo propongo un 50%, más no sé quién es la persona, cuánto grande. Es a lo que voy, por ejemplo, cuando. ¿Qué se nos puede ayudar a definir? Cuando a mí se me solicitó que se le prestara el vehículo a esta dependencia, en su tiempo, el que a mí me firmó el resguardo fue el coordinador de comités nacionales. Entonces, independientemente si él prestaba o no prestaba el vehículo,
y es lo más correcto. Yo creo que nosotros no somos para que cada quien para adivinar quién lo trae de ese momento, quién lo trae de ese día. Por eso, por esta parte del día, no trae de un día, no trae mucho. Por eso, un descuido. Por quincena, pues,
Entonces que quede a descuento de nómina de 1,000 pesos por tu comentario. O sea, es cierto, se ve inhumano. No. Pero a ver, si fuera tu vehículo, ¿lo tratarías igual? Por supuesto que no. Entonces, no. Y si fuera tu vehículo, si te averías, lo tienes que pagar por un error tuyo. Y al 100%, ¿no? La verdad, lo que dice. O lo pagas o si no lo repartes, no lo utilizas. No, lo que dice es que es necesario, pero de repente se genera de ver, como no son vehículos propios, y como el ayuntamiento tiene que arreglarlos, no tengo el cuidado que. Si tenemos que generar eso, la responsabilidad. No es mío, es que lo que no estoy, tienes que cuidarlo más de lo que. Así es, por supuesto. Entonces le damos a este asunto y cierre. Y pasamos, gracias, licenciado, taller municipal. Yo creo que sería, sería todo, muchas gracias. Igual lo que mandarle escrito para que se proceda a la reparación del vehículo. Y, ¿ustedes no lo hacen? Sí, lo vamos a llegar ahorita. Bueno, puedes ir avanzando, ¿no, Roberto? Ah, perdón, si no me va a levantar la siguiente. Sí, perdón. Yo creo que le puedo ir avanzando enviando las requisiciones a proveeduría. Y después ya va a ver. Sí, yo digo, el escrito lo pasamos mañana, ya con la computadora, pero ya la tiene para que una vez sea actualmente. Lo que voy a hacer es ir avanzando las condiciones porque las requisiciones todavía no tengo lo que había dado presupuesto. O sea, todavía no puedo. Igual que se le avance lo que tenga que acabar. Sí, por favor. Pasamos al siguiente asunto, al quinto, que es incidente ocurrido con la unidad de seguridad pública número económico 385. Es la panel, ¿no? Sí, Blanca. De, que en su momento, bueno, estaba a cargo cuando el incidente de Óscar Velasco Flores. Sí, de choque de la patrulla o del vehículo 385, dice
A las 22:30 horas, al estar haciendo un recorrido de vigilancia, la unidad 385 de la Consejería de Seguridad Pública y Municipal, correspondiendo a una Chevrolet tipo Panel color blanco, modelo 2008, placas tales del estado de Jalisco, a cargo del policía Oscar Velasco Flores, en compañía de la policía del policía Ricardo Jesús Rodríguez Ortega, al salir del fraccionamiento Real Marsella, al cruce con la avenida Santa Bárbara, el conductor de la unidad, Oscar Velasco Flores, por un momento se descuida en la conducción por observar un vehículo al paso en el cual viajaban varios sujetos, por lo que se impacta con un poste de alumbrado público y una piedra que se encontraba en dicho lugar. Cabe hacer mención, las comas se las debo. Cabe hacer mención que el poste no resultó dañado y la unidad resultó con daños en el salpicadero derecho, defensa y coraza. Por esta razón, el conductor de la unidad da aviso al comandante de turno, y este a su vez al supervisor y al encargado de vehículos de la dependencia, haciendo mención el conductor Oscar Velasco, que se turnará su caso a la comisión de responsabilidad. Y este se apegará a lo que la comisión decida, aceptando la responsabilidad, si hay lugar. Cabe hacer mención que no se le dio aviso a la aseguradora, ya que el responsable de la unidad acepta la responsabilidad del daño. Bueno, el primer detalle que hay que considerar es que no se le dio aviso a seguro. Se movieron el vehículo o se lo llevaron sin que llegara la aseguradora. Lo cual hace que el seguro se deslinde de responsabilidad y que se tenga que reparar el vehículo del municipal o de algún otro taller. El asunto aquí es que el costo, por esta negligencia, al no hacer el procedimiento adecuado, pues sí tendría que ser a cargo del elemento. ¿El vehículo ya se reparó? ¿Ya está funcionando? Ya está funcionando. ¿El pago de la reparación química? ¿Se hizo un papel del taller? Sí, de hecho aquí ya están fotografías después de reparar este parte. Y ahí se fijan, solamente es la parrilla y el cuarto derecho. Y que esos dos conceptos son 2.820. Más la alineación son 150 pesos. Porque la otra parte del elemento, yo creo que tengo el elemento de su momento. Que me dijo que se iba a hacer cargo de reparar el vehículo. Le dio la oportunidad de que lo mandara, yo lo mandó un taller externo, que ella va a dar un problema. Sí, aquí lo escuché. ¿Y eso ya se acudió? Sí, eso es lo que él absorbió esa parte. Yo le dije que, bueno, en el sentido de que el vehículo, cuando él lo reparara, tenía que llegar ese vehículo directamente a taller municipal. Si taller municipal no se sabe que no está bien reparado, ya. Ya no iba a tener la oportunidad de repararlo, sino que ya iba a ser por parte del taller y ya se va a tornar. Ya se aprobó. Sí, pero falta cubrir. Falta cubrir esa parte. Yo como representante legal y responsable, sí pediría que se levante también un acta, porque no se lo aviso ni a la parte de Simón Román. Ni seguro, ni sindicatura, ni entonces, ¿cómo se está presentando? Bueno, y hizo caso mismo a la invitación que se le hizo de presentarse aquí para escucharlo. Entonces, de alguna manera, pues está prestando la importancia a este asunto. ¿O le vale? O al mismo tiempo le vale. O sea, de todas maneras va a pagar. Sí, vale. Yo propondría dos cosas. Uno, un escrito donde el taller municipal nos informe de la reparación al 100% del vehículo y con cargo al elemento. Ya que ya, digo, como lo hizo, pues que haga que cubra el costo lo antes posible. Y dos, turnarlo a la comisión de, no sé si sea de honor y justicia o directamente al órgano disciplinario para que fije la responsabilidad administrativa a que haya lugar.
con este tipo de situaciones. Uno, que no dio aviso o no hizo el procedimiento adecuado en el momento del incidente. Dos, que se adelantó a hacer las reparaciones sin antes haberlo analizado aquí en la comisión. Puede ser que no hubiera tenido responsabilidad, pero de alguna manera él se hizo responsable de manera anticipada. Y tres, pues no se presenta ni nada. Acudió. O sea, aparte de hacer daños al patrimonio del municipio, hace caso de eso nada. Y digo, y se supone que no somos cualquier cosa como comisión, pues. Se supone que tiene que presentarse. Eso sí ameritaría una sanción administrativa. Responsable disciplinario. Control disciplinario. Ok, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo estamos, secretario? Okay, gracias. Pasamos al siguiente asunto. Más quiero aclarar, ¿a los dos serían el turno, a Honor y Justicia y a Control Disciplinario? No, solo Control Disciplinario. El problema de Control Disciplinario. Gracias. Aquí no hay una observación. Ese vehículo, efectivamente se pudo alinear, pero sí trae una marca de chasis un poquito más adelante que la otra. Pero bueno, o sea, está alineada la tarjeta, no se puede estar en el lugar, pero sí casi como. Igual el escrito va en ese sentido, que se haga la reparación al 100%, obviamente nadie está obligado a lo imposible, pero sí que quede por lo menos cercano a las condiciones en que estaba antes del incidente. Y esto sin costo para el taller, con costo para el elemento, ya que lo manden a algún taller externo. O si a veces si nos pueden interesar el chasis, no sé. Así es. Porque a veces ya lo buscan así. Sí, hay que hacer eso, ¿no? Campos y no sé otro. Bueno, saludcito. Ahora sí, gracias, Nico. Ya los otros asuntos no tienen. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente asunto. El siguiente asunto es de servicios médicos, con el extravío de unos instrumentos médicos. El asunto. Adelante, tome el asunto por favor. Es el sexto del orden del día. Tiene que ver con extravío de. Ahí nos va a servir de mucho la participación del doctor. Cronómetro, estetoscopio, oxímetro y glucómetro. Bueno, la idea de tratar este asunto aquí, doctor, es que nos platiquen qué sucedió con eso y si hay en su momento la necesidad de fijar responsabilidad para la reparación del daño, en este caso los instrumentos, igual la comisión lo determinará. Principalmente es que ustedes nos digan qué fue lo que sucedió y, según su punto de vista, por qué se extraviaron estos. No sé quién de los dos nos está platicando. Tenemos un acta, el acta que se levantó con respecto a esto. Y pues adelante. Sí. Todo comenzó pues el día 4 de noviembre, que llegué como esto de 8:15 más o menos. Y pues como en fin llego por las cosas de mal, pues en la caja de dental ahí ponía las cosas que eran parte de mi trabajo, que eran pues esas cuatro cosas. Y cuando llego, pues aquí ya no estaba el glucómetro. Entonces, no lo reporté porque ya tenemos que irnos y todo, y llegando lo reporto. Y ya en el transcurso de acá cuando llegué, pues llegué tarde, no alcancé como
pero el diálogo dije, no sé si falta, lo único y ya cuando llego otra vez el día lunes, igual casi a la misma hora, pero 8:15 que yo llego, ya no estaba el resto de las cosas, o sea que el primero fue el viernes fue el joven y el lunes se perdió el resto, que fueron los signos, los tetos y mi papá no. Entonces voy de inmediato, le reporto a la jefa Dalia y al jefe, y pues tratamos de investigar, cámaras y todo, y pues ya se conoce. Las cámaras, vemos cuando ya entra por acá, pero vamos a la espalda, entonces no podemos sacarle que llevan acá. No sabemos si los instrumentos se perdieron fuera, fuera o dentro de la de servicio médico. O sea, no, no nos consta. Ahí dice que sí los entregaron dentro. El día viernes, después de las 4 de la tarde, hubo un testigo en el que yo entregué todo el material, incluyendo ahí estaba mi material. El enfermero también del otro móvil llegó también de sus cosas, se vio cuando estábamos con usted, estábamos platicando cuando se extravió el grupo de eso, y él volteó y vio que ahí estaban las cosas, o sea que puede haber, hay un testigo de que sí pudo haber sido dentro a excepción de, de la oficina. El manómetro fue el que se perdió fuera de las oficinas, según todo dentro. Pero por ejemplo, en ese entonces la doctora Salero tenía su llave, que tuvo COVID, pero ya ves que esa puerta abierta aparecía abierta, sin seguro, como si alguien más tuviera llave. Pero es de las puertas internas de la. Sí, que trae su llave. Si hay personal, está abierto. Si no, no pasa nada. Pero había veces que. O había veces que. A veces llega algo, sí, no se hace así, está tratando. Yo siento que bueno, no puedo, no me consta, no puedo culpar a nadie porque no está bien. Y a la hora que yo llegué de lunes, estaba la oficina ya abierta, pero sin nadie que estuviera vigilando. Yo llegué y entré. ¿Qué tan accesible es para personas ajenas a servicios médicos? No, ¿cómo les pasa a la calle? Para mí, ahí no hay tanto gente personal. Estoy muy suicidado, estoy muy viendo aquí si hay tres tendencias. Sí. Dos preguntas. Estos instrumentos, ¿qué tan necesarios son? Es una herramienta importante para nosotros. ¿Y el costo? Más o menos de todo. Gracias.
Yo no sé. No, no, de hecho. Y hace unos días apareció un parámetro desconocido, pues, en la misma oficina. Me mandé llamar a la doctora Rossi, porque ya está encargada de la y me dice, oye, este no es el nombre que se extravió. Y yo dije, no. Pero, así como que... ¿Te acuerdo para hacer algo? Vuelvo a aparecer, y de hecho también me había extraviado un estatus de usted, y ahí me apareció también. Está muy curioso también. Instrumental en las posiciones en las que estaban, según el recuerdo que se tiene,
y que el jefe de servicios médicos se haga cargo. Ya hay que ver, lo tiene con su personal. Y que se implementen medidas pues para que no vuelva a ocurrir, porque sí, igual son robos. Lo grave es que si pueden sacar un estetoscopio, pueden sacar un expediente. Eso es muy delicado. No, pero tienen datos muy personales. Debe de tenerse mucho cuidado con la información que hay. Ya no digamos medicamentos o cosas así muy más complicadas. Entonces, el acuerdo o la propuesta es que se repongan los instrumentos que se extraviaron en las condiciones que estaban, según el resguardo que tenían. Y pues esto lo dijimos al jefe de servicios médicos. A ver si se les repongan. ¿Estamos? Sí. ¿Por? Gracias. Último. Acá el secretario Hernández Bastante. Chema, que sigue. El asunto que sigue es el relacionado a un cristalazo. A ver, este parque sin jardines. Vamos a invitar a que. Digo, en este caso, vamos a que nos dé su versión. Nada más para que nos platique, en este caso, cómo estuvo el incidente. Nos lo han podado con un tractorcito. ¿Dónde? Allá para todo el país, se está despediendo, no sé cómo se llama el parque. Es el coronel de otro lado. Bosques de las Islas de la Cocina. No se miraba, tiene que chiquita de hacerle a uno, ¿no? Sabe eso, no lo vaya a tratar de llegar a Bueno, en otras reuniones que hemos tenido, porque esto es desgraciadamente frecuente, ¿sí? Cuando andan haciendo esas labores, el año pasado tuvimos como 5 o 6 casos similares que por las. Ya sea por el tractor, incluso por los mismos ruidos de las tractoras. Y en las pasadas reuniones, en la pasada reunión donde estuvo el jefe de servicios públicos y el coordinador de parques y jardines, les dimos algunas recomendaciones para que cuando se hicieran esos trabajos, en la medida de lo posible, evitar ese tipo de incidentes, un tipo de protocolo de trabajo. Sí. Sí lo llevaron a cabo en este caso, ¿no? Sí, sí, más o menos, pues en los viditos con ellos y chiquitos no se ven, están abajo de sacar. El vehículo estaba estacionado. Sí. De repente yo estaba jugando en pero ya cuando en la vuelta que di, llegó la camioneta, nunca me había conmigo. Entonces en la vuelta que di, fue cuando salió aquí. Entonces cuando usted empieza a trabajar, no estaba el vehículo. Cuando anda haciendo un labor, llega, se estaciona y es cuando le da la vuelta. ¿No trae algún otro compañero por ahí? No, lo hizo. De momento estaba haciendo ahí el vehículo. Sí, o sea, estaba cortando con la persona conmigo, yo me dijo, y colocamos un niño en el campo de la camioneta, bueno, que salió corriendo cuando le quedó el vidrio. Y fue yo para irme a sonar. ¿Qué pasó? Dice, no, me quedaron en el presentador médico. Tenemos persona, dice, no, ah, pues debe ser papá, se lo quedé para que sea. Fue un cristal de la camper, o sea, no fue de la caseta. Fue un camper, es un vidrio pequeño. La tita de todo el señor, le dice, pues ve, era para sí, que vea la forma de que se vea ahí, que se pagaba la carne, sí. Pues primero me dijo que no, que estaba bien todo, y luego que me hablaba por teléfono, que no se estaba en la oficina. Fue un cristal de un camper, no es muy costoso. No. ¿Ya haría la reparación? ¿No? Creo que sí, según él iba con este problema. Ok, pues gracias. No sé si tienen alguna otra cosa. Gracias. Cualquier cosa, igual le mandamos un escrito. Sí, gracias. Gracias. En este caso, yo creo que es como de una. Algo más que el campo de búsqueda de la gloria.
La 7, busques de la 7. Este, aquí ya se hizo la reparación, nada más sería que acuda a sindicatura con la factura para que se haga el reembolso. Si no trae factura, pues no, no se podría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se haga la reposición? Bueno, se haga el pago. Pero aquí bien no. No, sin responsabilidad para el funcionario, para el cristiano. Pasamos al siguiente asunto, que es el octavo de un choque de la ambulancia de protección civil. Este ya hubo cierta cotización. Sí. Ya se sabe. Bueno, vamos a invitar al chofer a que nos platique qué pasó ahora. Gracias por acompañarnos. Ustedes, su oficial de Luxemburgo, sí, era paciencia. Bueno, lo invitamos a la aquí esta reunión de la comisión para que nos platique el incidente. Digo, ya tenemos por aquí la ficha informativa, pero para que ustedes nos platique acerca del incidente que pasó con la unidad 506 de Protección Civil. No acuerdo el horario, pero nosotros estamos en la base, nosotros llamamos base 5, que se encuentra en Jardín, en una de las casas. Nosotros estamos ahí con un tiempo de respuesta mucho más rápido, porque cruzamos toda la ciudad, hasta el otro lado se nos hace como hasta 5 minutos más, y son 5 minutos que nosotros llamamos valiosos para una vida de una persona, y más ya se encuentra sin signos vitales. En ese momento nosotros estamos cuando recibe la llamada del 911, diciéndonos de un accidente de una moto sobre que fue periférico y camino al Pinto, y que había una o dos personas lesionadas, no decían la necesidad exacta. Entonces nosotros pues tomamos, ya que salimos de la base, nos dimos otra unidad, bajamos por Jacarandas, tomamos la dirección hacia la provincia de la Gloriosa de Nuevo, haciendo cambios con nuestra sirena, luces, y entonces agarramos la oficina de Boulevard Anacleto, que os damos el carril izquierdo, para que todos los carros tengan posibilidad de orillarse hacia el lado derecho. Entonces llevo el semáforo, cambio el tono de luces, correteo, paso la intersección, y al llegar a lo que viene siendo la los arroyos, llega un vehículo adelante, el que fue con el patio. Hago cambio de tono, correteo, no se dé el paso, se hace más lento, reduzco velocidad, y una distancia de casi 3 metros, se acelera un poco, lo acelera un poco más, se quiere cambiar, en eso venía un otro vehículo, antes de llegar con unos metros de la glorieta de huevo, venía otro vehículo, el cual se para totalmente, yo lo veo, nos correteo otra vez, para que el mismo vehículo de adelante si se ha sonado. Entonces, no sé qué fue lo que hizo el chofer, que en el momento que se iba hacia el carril derecho, cambia el carril derecho, o sea, no sé si se asustó con otro vehículo que estaba dentro de la glorieta, pero estaba parado, y lo que hace es, se amarra él, dejando lo que viene siendo la parte donde se encuentra lo que llama las carabelas del lado trasero izquierdo, dejándolo invadiendo mi carril. Yo lo que hice fue esquivarlo hacia mi lado para ver si podía esquivarlo, pero pues como tiene un sistema que se llama frenas a veces, lo que hace es cuando te amarras a frena, avanza, frena, y pues ya no pude esquivarlo, fue como te alcancé a golpear. Ya lo que hice pues, fue inmediatamente reportar mi base para que mandaran una ambulancia de ese servicio y yo quedarme ahí en el lugar con las personas. No hubo lesionados, nada. Yo ya notifico a mis superiores y ya se me fue en el lugar, nos veíamos para no exceder el paso, tomamos fotos y llevábamos a seguro y todo. Y ¿sabes qué pasa? Pues llegué yo, también llegó Arturo Luis del seguro, pero era mucho menor el costo de la reparación de la línea, así que deducido. Cuando van a servir ustedes y pasa tipo de accidentes, se quedan ahí, ¿verdad? Ya no. Sí, y en el apoyo, digamos, otra cosa que se desplaza por ustedes ahí, pues es una persona que no ha
y otra ambulancia se desplaza hacia otro lado, mientras otra ambulancia con nosotros se desplaza a nuestra unidad, y empezamos disponibles, no tiene el apoyo de otra dependencia. Para nosotros quedamos en el siniestro y arreglarlo ahí y no tomarlo como si abandono del lugar. Supongo que llevan una bitácora de los servicios. Sí. Para acreditar que se iba a un servicio, hay una bitácora y ahí se registra. En este caso fue a las 12:54, un servicio que la ambulancia se trata. O hay una indicación de que de determinada ambulancia se traslade a la ambulancia. Es que con las bases, la directiva de la que se haga para Colima, se encarga de la mitad del pueblo que diciendo que tenemos una división con ciertos sectores. Y como ese sector nos tocaba la base de aquí de Jardines, como dividimos el pueblo a la mitad. Sí, pero a lo que me refiero, si hay esa mitad. Sí, sí, tenemos dos bitácoras, una que es salidas administrativas y otras operativas. Esa se apunta a una operativa que se pone la fecha, tipo de servicio, quién reporta, qué unidad sale, los horarios de salida y llegada, y la hora que terminamos regresa hacia nuestro lugar, el nombre del encargado del operador, y los kilometrajes y el tipo de circulantes. Para otro, nada más como recomendación, para que yo diga, pues, directores de Protección Civil, que nos anexe una copia del servicio que van a dar, para que, nada más en particular de ese, para no estar. ¿Cuánto tiempo está la ambulancia de los Jardines? Se baja, la manda de Benito Mercedes. Se hace casi turno todos los días. Se trata de tener todos los días en el país. Porque si a veces se satura el pueblo y es una. Como a la hora de que salen los muchachos de las escuelas, se satura mucho el pueblo y es donde vas a veces rodeado mucho más. ¿Ayer en la tarde estabas tú? Ayer no, estábamos compañeros. Estábamos compañeros, no estábamos llegando. ¿Algún punto va a ser un accidente? En Jardines. Es que en vez de dar la vuelta, o sea, salen y se ven directo en el sentido contrario. De hecho, cuatro carros, ¿eh? Y yo era uno de ellos. Es que yo me paré porque venía la ambulancia y ni siquiera te hacía entrar. Sí. Tomás se queda una ambulancia con una circulación por. Y si sale una y está ocupada, sale, y hay otros servicios, salimos desde Cario, desde Cabo a cubrirlo, y si no, a veces hay un acto de comunicación desde las 8 hasta las 9:30, que es cuando se cambia de turno, cuando se bajan ellos, para si no hay otra circulación, creo que hace cargo los mandos superiores. Pues, momento de un servicio, tienes que aprender la sirena. Sí, se valora mucho cuando a veces trasladamos a una persona que no necesita ir, que no va tan grave, nada, no va con las puras luces. Ya es que llevamos una crisis, una urgencia, una emergencia que nosotros clasificamos, porque es que algo compromete la vida de un individuo. Emergencia es cuando algo compromete la vida de una persona, y urgencia es cuando un decir, a mí me urge y yo no me urge. Aunque la del paciente nomás tenga una elevación de una presión, nomás, y se puede controlar en el lugar. Y ahí ustedes valoran si las correctas, los códigos. Exactamente. Pero para nosotros la emergencia es desde que entró el reporte hasta llegar al lugar. Y nosotros, valoramos desde el lugar, el tipo de enfermedad, lesión o lo que traiga dependiendo de la emergencia, hacia el hospital. Y ahí es donde nosotros tomamos el criterio si ocupamos la sirena o nos vamos al hospital, recuperamos, tomamos y todo. Aunque la sirena nos diga que no es de. Yo les saco la información. Es un derecho de paso ante el. Yo se la meto a la cama. Sí, no quiero que se rompa igual que la otra. Pero también tiene. No sabe cómo responder ante eso. Pero también tiene fallos los propios. Digo, a mí me ha tocado, por ejemplo, va una ambulancia, pone los códigos, ya está a un lado, la ambulancia te pasa, te apaga los códigos y sigue tranquilo. De repente se abusa de eso, como en el caso este que dice el síndico también. Un servicio algo, luces, sirenas y se me. Y del otro vehículo. O en este caso, no. Bueno, gracias. ¿Ya está reparado? Gracias. Sí, ya lo tenemos reparado todo. Pues gracias, igual de todos modos, haciendo llegar el espíritu. Ok.
Y de estos otros detallitos, sí platíqueselos al director. Sí. Yo se los platico porque ya lo hemos invitado y no más. Gracias. Gracias. No.
proyecto, dice. Inge, bueno, la idea de invitarlo aquí es a consecuencia de un escrito que nos manda a la dirección para conocimiento con respecto a un incidente que hubo, por ejemplo, unas bocinas. Unas bocinas en abril. Así es. La idea es tratar el asunto y que usted nos diga qué podemos hacer para que se haga buen uso de ese material que tiene y de alguna manera también para respaldar y que en su momento tenga el apoyo en alguna indicación o algo que usted considere necesario. Particularmente este asunto, pues que nos platique cómo estuvo el show y si se averiaron las bocinas, si ya se repararon o si no fue necesario. Las bocinas desde ahorita están dañadas y no se repararon porque no teníamos presupuesto para ello. Y las que los pintan porque tomaron una obra en diciembre también están sin reparar. El muchacho este mandó me dice que él se hacía resultado de los gastos, pero no quise dejarlo pasar así porque también no quiero meter en explicaciones ni entonces quise que se hiciera a través de los canales correspondientes. La responsabilidad del sonido es de Andor y lo maneja, hay dos o tres que manejan los equipos, pero solamente uno es responsable de usarlo con este apoyo que mandan los equipos. El caso de este muchacho es que lo solicitaron, la cultura, parece que no le hay algo al sonido, pero no tiene las mismas precauciones, por eso que cuando los quemaron en abril fue porque ya no le puede subir ningún respiratorio, no se cortan las cocinas con eso tomado. Lo de diciembre fue un descuido. Estaba instalado, en vez de cubrirlo, agarraron los micrófonos, se quedaron pegados en una bolsa, afortunadamente ningún micrófono estaba abierto para las cocinas, no, y los micrófonos salieron con agua. Yo mi sugerencia es que lo que se decide también, sobre todo en el momento, lo manejen solamente los responsables de sonido. Y tenemos gente que sabe, conoce los equipos y sabe que puede ser una edición. No me queda con su propia persona. Y te repito, él había, me había dicho que pagaba la reparación para la seguridad para él. Y a mí tampoco me interesa eso. Me interesa llevarnos al taller, a un taller que nos garantice el trabajo, quitar los amigos, sino que se me iba a reparar. ¿Pero agua que tiene agua? ¿Eh? ¿Agua por qué? Agua porque. Diciembre fue cuando se suspendieron los eventos que tenía y desinstalaron el sonido, él se encargó de él fue encargado de sonido y no lo tapó, no lo cubrió y le digo quitaron los micrófonos, se quedaron colgados en una bomba por si se dio de agua. Sí, lo pregunto porque ya hay. Ahora, pues mis atemantes, ¿no? Y ver las circunstancias también del hecho. Digo, de cuenta es un descuido total, pero sí hay algo que sí motivó eso. Son dos momentos diferentes. Sí, los de abril. Los de abril. Sí, fue evidentemente por no saber manejar. No saber usarlos. Digo, sí. Como usted dice, si hay alguien que las maneja, incluso conoce al equipo de sonido, sabe qué tipo de uso le puede dar. Sin embargo, si hay que no, eso pasó porque no lo conocía. Le subió sí, más de lo que tendría que subirle y eso hizo que se tronara los barcos. Y el otro es de bocinas que se mojaron por un descuido también, aunque sí por factores. Digo, si no llueve, no había agua y pues, no se moja. Pero luego también puede ser que por descuido estén ahí tomando. Fue por lluvia. Y lo que pasa es que dice Manuel que a la hora que empezó la lluvia lo dejaron solo, ni porque no lo hubiera estado ocupando los mismos al final y como
más o menos el costo de la reparación de las dos averías que tuvieron. No creo que llegue a 5 mil pesos. Pero sí, tienen reparación. Tienen reparación. No hay una cotización que ya tenga no, hecha. No, pero tengo una semana. ¿No vas a pasar? No, no, algo así no. Bueno, ahí en relación a Carlos de Ingeniería sería sí que hubiera la indicación de que cuando se vayan a prestar ese equipo, en la medida de lo posible sea gente del mismo alumbrado quien lo maneje, aunque sea un evento de, por ejemplo, de cultura, pues sí que sea alguien de alumbrado, porque eso se prestaría que, bueno, yo lo cedo, tú me dices que lo va a manejar si sabe, y si las últimas no saben, vamos a hacernos bolas de ahí en cuanto a la responsabilidad. Así, te lo presto y va el personal de alumbrado que sea necesario para estarte acompañando en el evento. De hecho, quiero decirte que tenemos dos equipos de sonido en el ayuntamiento. Uno grande está a cargo del doctor, el otro nuevo. Muy buenas condiciones, fueron apenas hace unos tiempecito, está a cargo de la Casa de la Cultura. Y por sugerencia de este señor, ¿cómo se llama? Mucha gente con el Vidal, Vidal me dijo que si por favor ese equipo de comunicación, José, para mí un director público. Pero personas, el personal de él. ¿Lo siento suyo y no quieren ceder? No. Le pagan a una persona para que vaya y maneje el sonido de la Casa de la Cultura. Entonces dice José, bueno, entonces, ¿qué chingados voy yo? ¿Para qué necesita? Si sí, tiene que traer una parte del sonido José, pero no lo dejan manejarlo. Y Vidal se enoja por eso y molesta y dice, Armando, ¿por qué no deja José? Y José me dice que lo están pagando. No sé si directamente el director o alguno de los coordinadores para que otra persona mueva el sonido. Ahí la forma de evitar sería que el guarda estuviera en el curado. Así es. Para que hagan uso. Así es. Hasta para subir y bajar, porque hay que subirlo hasta el tercer piso y necesitamos 6-7 gentes cada que lo necesitamos. Si es. Que lo aceptan. Yo a mí nunca es que digo, ay, no, si ya no me para allá, ¿no? Es lógico que si lo tiene, si el equipo suyo lo va a estar marcando el personal del norte, si lo tenemos igual. Y el equipo sonido costó, creo que son muchas mil pesos para estarlo maltratando, estaban en las subidas y bajadas por las carreras en la casa de la cultura. Pero yo ahí en esa pieza, en lo particular, si era como la ley que lo viera, de sindicatura de patrimonio de cambiar el resguardo, que ya no sea de cultura y que pase nombrado, porque tiene el personal y porque son los que regularmente lo hacen, pues, y para no tenerlo dividido también. Bueno, pero igual eso sería harina de otro costal. No sé si tienen alguna otra pregunta. Entonces, actualmente el equipo está resguardado por Casa de Cultura. Nuevo sí. Y es que se dañó contigo. Sí, que se dañó conmigo. Pues gracias, Inge. Igual cualquier cosa le mandamos por escrito la resolución de la función. Yo, si va a ser necesario hacer la reparación, yo creo que sí. Si se las pague, busque una. Digo, hagas llegar la cotización. Sí. Dice que más o menos andan. Yo no sé qué días, sino mil pesos. Las dos averías. Las dos averías, las de abril y las de diciembre. Gracias. Gracias. No, sigue Manuel, que sería el. ¿Don Manuel? Es que lo pasamos en dos momentos. Para que luego no se interrumpa. Bueno, gracias Manuel por acompañarnos. Supongo que ya sabes de qué se trata el asunto. Sí. Bueno, esto a consecuencia de que en el alumbrado tienen averiados tipos de sonido que se averiaron en eventos que estaba coordinando o llevando a cabo el área de cultura.
Uno fue en abril. Uno fue el 30 de abril. Y otros fueron ahora en... Y otro fue en 2 y el 3 de sí. ¿Con las mismas bocinas? Sí, sí, sí. Entonces... Bueno, las mismas bocinas que tienes que manejar, sí, 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 sí. Lo que pasa es que en abril, la vez que estaba en mi... entendido. Y para que esto para el... porque fue un evento aparte, fue un evento urbano, manejado por el Chevita, el Chevita trae una artística muy buena en Guadalajara, no se la conoce. Entonces, eso fue el 23 de abril, para 5 semanas, que fue sábado 30. Me llevaron las cocinas, ahí fueron a llevarme las mismas que me pasaron esa vez. Supuestamente José, el encargado, me había comentado que me prestaron las mismas, que ya pasaron el 3 al 30, pero no eran las mismas, me prestaron las más. Y quiero pensar que es por el concepto de que no se iba a presentar música rock. La gente cree que la música rock va a abrir nuevas bocinas. Bueno, independientemente del género que sea, suena, ¿no? Suena, se proyectan en las bocinas. Lo que pasa, quiero pensar que fue eso, que pasaron sus bocinas, que no eran las mismas. Entonces, lo que pasa aquí, como estaban las viejas, me dice cuate que me ayudó a bajar el sonido, porque tuvimos que contratar a una persona. Porque no había personal de alumbrado que me asistiera en cuanto a la administradora, porque estaban ocupados en varias zonas, entonces yo contraté a otra persona que me ayudara a manejar el sonido. Y él me dijo, ¿sabes qué onda? Ya un bajo ya está reventado, no me está dando señal. Cuando me da señal, pero no manda el sonido. Como que ya estaba fregado la bocina. Entonces dije, vamos sacando de la ayuda, no puedo dejarlo así. Entonces, al pasar de las horas, se fregó la hoja, ese sí fue culpa de nosotros, pues posiblemente por el uso, ¿no? Pero no era el mismo tipo que me pasaba del 23 al 30. Entonces, quiero traer un mensaje que fue por el uso, que se estaba, que ya se estaba dando los cines, a lo mejor me tocó llamar a mí, me tocó ya el. Ya estaban deteriorados. Me tocó ya el troce de tiro, pues. Esto es en lo que tiene que ver con lo de abril. Con la abril, que fue un. Un bajo ya lo tenía mal y otro sí fue. Un bajo ya estaba mal. Porque el portero me pidió, José me quiso decir a mí, porque el interior de personas vi muy buenas y el 30 me llevó a otro sonido ya más integrado, más viejo. Entonces, soy un mismo, José, yo tengo 15 años de músico, tengo 15 años de ser medio y los nacimientos. Vamos siendo los más claros, si me vas a pasar eso está bien, vamos arrancando con él. Pero eso es lo que concierne cuando el 30 de abril. Igual, como dices, el resumen sería, uno se averió a consecuencia del evento que se llevó a cabo, a lo mejor por el desgaste que ya tenía, otro ya venía averiado, no funcionó. No había funcionado, o sea, en cuanto llegó el sonido, lo conectamos todo, por eso me llegó conectado y este cuate, es un ingeniero de Guadalajara muy bueno, me dijo, es que el bajo ya no está funcionando, o sea, todo el rack de bajo ya no funciona. ¿Y el otro se averió? El otro ya estaba fregado, o sea, me dijo, ¿sabes que no le podemos dar mucho cambia esto? Porque si le metemos mucho, va a tronar. Dije, no, pues mantiene los niveles bajos, todo sé que sabe, que yo puedo estar contigo en la mezcladora, como que a dejar de la banda que sigue, tengo que llevar a los que están llegando nuevos de Guadalajara, de San Ignacio, a que bajen sus instrumentos, no puedo estar contigo ahí en la mezcladora. Yo tenía que estar en otro lado porque me acuerdo que me hicieron mis otros. Entonces, eso fue lo que pasó. Y en lo de diciembre, que se enfocaron unas bocinas. En diciembre hubo dos percances muy fuertes. El primero fue que el 2 de diciembre, fueron dos días que íbamos a tener el evento. El 2 de diciembre pasó un camión muy alto por el paseo del río y se voló un carro en la instalación, no sé cuántos metros era, pero me cortó el evento de traje, pues ya no pudimos seguirlo porque nos quedamos en corriente técnica. Entonces, el siguiente, yo seguí una extensión de unos 80 metros, más o menos, y conseguimos arrancar el evento, porque se iba a suspender por completo. Entonces, el 3 comenzamos el evento, conseguimos la extensión, se empezó a llevar a cabo todo bien. Nada más comenzó a entrar, se veía que se nublaba, se quedaba sentado, se quitaba. Entonces, yo decidí seguir el evento, porque faltaban varias bandas, inclusive de día antes de que te comentaba, como se cortó la línea, dos bandas se quedaron sin tocar. Y yo tenía su instrumento y tenía todo ahí, entonces no quería ser mal anfitrión y los invité a que tocaran el siguiente. Recorté los tiempos de todas las bandas y los iba a incluir ahí. Entonces yo decidí seguir así, aunque el clima se veía feo. Pero ya de última hora se empezó a nublar, empezó a llegar mucho viento y me cayó el agua de sobre todo.
Entonces, estaba, tú solo te haces cargo de eso, no hay nadie que te pueda. Se supone que hay varios, somos varios compañeros, y así como yo apoyo a otras personas, me gustaría que apoyaran a mí, más sin embargo, lo que pasa es que de repente Sandoval mete muchos eventos, pues no quiero decir que sea algo malo, de hecho, de comida. Sí, sí, sí. O sea, es algo que podría ser porque ya se estudiará el impacto, el impacto que se debe, la mercadotecnia, vamos a ver así de. Perdón, un paréntesis. Mi percepción en cuanto a los eventos que se llevaron a cabo en abril fue muchos eventos muy buenos desaprovechados. Sí. Porque haces muchas cosas cuando deberías de concentrarte en otro que te salga al 100% y ponerte. Pero bueno, cierro paréntesis. Claro. Entonces, las bocinas. Eso es otra historia. Las bocinas se mojaron. ¿Tú estabas solo en haciendo de carro? Sí, estaba. Bueno, estaba otro compañero, pero no estuvo casi conmigo todo el día. O sea, yo la aventaba con mi paso. Y ya todos soberanamente que salió con el porque tenemos una cabeza que había estado abierto a salir de servicios para empezar a mover cosas. Entonces yo tuve que solicitarla. Y en cuanto llegué a la camioneta, mi compañero se la llevó. No sé a dónde se llegase o fue a. No sé, con los maestros, con vasillas o algo, pero yo me quedé solo todo el día, ya hasta cuando empezó a llover, yo me volví loco, mano, porque tenía amplificadores que me conseguí prestados, son aparatos electrónicos, tenía una batería que había todo también, y todo se me estaba mojando el equipo de audio, y estaba yo solo, estaba otra persona que contratamos a mí porque volvemos lo mismo, no había personal de nombrado que pudiera asistir en cuanto al amplificador, en cuanto al sonido, tuvimos que contratar a otra persona. Ajeno al ayuntamiento. Entonces, digo, yo he volvido con acá arriba, acá abajo, y llevamos un poquito de cable y desconecta todo, entonces no pude solventar todo ese tipo de cuestiones. ¿Se mojan las bocinas? Exactamente, se empezaron a mojar. ¿Quedaron inútiles o se mojaron? No, ¿se les abrió algo nada más? No, supongo lo que pasó es que se llevaron el equipo porque yo lo metí todo y saqué lo que pude. Yo pienso que llegaron el lunes y algo estaba mojado y lo presentaron. Bueno, a mí me ha pasado, te digo, tengo 15 años en ese medio y muchas veces me han mojado cosas. Más sin embargo, las dejamos un día en un incinerador funcional, que se eleche completamente y ya después desconectas. Porque si las tienes húmedas, desconectas, le das en la mano. Entonces, ese es el detalle. Ayer, a lo mejor se puede lavar la mano, no sabemos que estaban mojadas. No, claro, precisamente estaban mojadas. Porque ellas, algunas bocinas tienen, perdón, sí, algunas bocinas tienen como un forro, que es como peluchito. Y eso está mojado, entonces ellos debieron de decir que estaban en el sector. ¿Cuánto años sigues trabajando? Tengo de ¿en el ayuntamiento? En el ayuntamiento tengo 2 años, pero o sea, al final tengo que cambiar de dinero. ¿Y temas de electrónica y tal? Tengo conocimiento básico, pero sin embargo yo no manejo instaladoras. Importante, te gusta. Ajá, sí. Sí, o sea, soy músico. No sé lo que me gusta cantar, sí, me gusta la música cubana, me gusta. ¿No te gusta el reggaetón? No, la vaca. No. Eso es muy importante. Ya con eso te teníamos que hacer. No, no, no. Te dijo el culto. ¿Por qué? Me gusta más la música de culto, no. Es que le guste. Es mega bien. Bueno, eso en cuanto a las dos cosas. Pregunta y aprovechando lo que nos comentaba ahorita el ingeniero. Hay otro equipo de sonido que está a cargo de Articultura, que se compró año el año pasado. Claro. ¿Ese lo tiene la Casa de la Cultura y ustedes se hacen cargo? No, ese sonido, se refiere a un sonido grande y mediano. Sí, al que se refirió. Ese sonido se lo utilizan los nombrados. Ellos van con el sonido, se lo llevan y ellos se hacen cargo. ¿Quién tiene el respaldo de ese sonido? Es Casa de Cultura. Pero el sonido se carga con Casa de Cultura. O sea, es que ahí también hay un conflicto, pues, porque si lo maneja alumbrado y el cual lo tiene Casa de la Cultura, no hay, digo, debería de verse la manera de pasárselo alumbrado y que ellos se hagan cargo. Se hagan cargo de y ahora hay para que comience a dar un directo. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta en relación a esto. Comentaba Armando Bautista que la posibilidad de la reparación. Claro. ¿Tú conversaste con él? Sí, o sea, yo me sacaba la posibilidad de rescatar el audio, pero también como yo le comentaba, ver si mi encargado podría hacerse cargo también de eso, porque, o sea, como les explico, mi nadie me... ¿Quién es? Nadie me dio eso, es mi director. Ah. Mi jefe. Porque él también solidariamente apoyó.
Exactamente. Checar si podemos llegar a un acuerdo. O sea, yo ya no dije nada, yo había clamado días posteriores después del evento, porque yo estaba muy afinado, que es un país unido, y sabes que ahora vamos a ver cómo lo hacemos para preparar esas cocinas. ¿Tú tienes idea de cuánto pueden costar? No, pero es que tengo compañeros, tengo amigos, innumerables amigos que pueden echarme una mano para ver cuánto puede ser. La reparación igual puedo conseguirles varias cotizaciones con varias personas que pueden dar más. Le encargamos a tu hermano que nos consiguiera unas cotizaciones, igual seguro que nos consiguiera también. Sí, yo conozco gente de Guadalajara, yo creo que para mí está en que me pueden dar la mano. Si puede, antes de llegar a una de cotizaciones y a ustedes, para estar favorable, después con quien pueda tener un contacto. Igual lo mandas dirigido a la comisión o a mí como presidente de la comisión. Ok. Nada más, un escrito me recuerdo de permito cotizaciones de los sonidos. Dirigido a mí o a la comisión. Nada más lo que quiero hacer es también antes de que se cargue el sonido de la cocina, perdón, porque los hermanos sacaron todo lo que supuestamente estaba fregado. Yo tuve oportunidad de ir a tomar, o sea, ver que sacaron la cocina del rack del cajón, sacaron las cocinas que estaban abiertas, entonces ya está todo afuera. Déjame ir a tomar fotos, ya checo, te digo, tomar la autorización y ver que sean realmente las que ya han utilizado, no quieren aplicar más cosas. Sí. Y la idea, digo, para que tú veas cómo lo manejas, la idea es que el equipo esté funcional y que se le dé el uso para el cual él está ahí. Claro. Si hay responsabilidad, igual se finca y se hace, pero lo importante es pues, que el equipo esté funcional pues, y que se utilice. Y tampoco es generar un conflicto en las áreas. Claro. Lo vamos a reparar, se va a tener que reparar. Y obviamente, si él nos manda una cotización, pues tú nos mandas otra. Y si al final de cuentas hay que repararla, si se finca responsabilidad en contra tuya o del área de agricultura, pues ahora sí que se les va a dar la preferencia para que ustedes hagan la reparación. Claro, claro. ¿Estamos pendientes? Yo diría que a todos los planos están tanto. Como lleguen las cotizaciones. Sí, déjeme chequear con algunas personas, tengo con usuarios. Pero acaba de llegar algunas posiciones que pueda conseguir que estén ya presentes. Más si lo va a hacer. Estás para que se que lo hago en los puestos, si no, lo compra y pues está ahí. Pero. Otra cosa que quería recalcar antes de terminar, también mencionar eso, que si sabes de los errores, no discrimina a la gente, porque obviamente eso fue lo que pasó, me mandaron un sonido raquítico. Por el hecho de ser algo así, entonces es una situación muy clara. ¿Por qué respaldarás su preocupación en los eventos? Alfredo, ¿por qué les mandé? Yo soy clásico. Tenemos a Norte también. No soy rockero. La banda macho no es música clásica. Son viejitos. Pagan de mexicano. Bueno, gracias. Gracias a todos. Que se pueden todos la saben. Gracias. Así para irnos rápido, es en relación al vehículo que se averió en el libramiento y carretera Grandes. ¿Libramiento y crucero Grandes? Está pésimo ya. Sí, está. Libramiento y crucero Grandes. Ahí para Don Ramón, Hacienda. Pero es municipal. ¿Usted sabe de eso? Chava, tú sales de la supermercada. Pero ¿cómo lo ves en cuanto a la solicitud que hizo y los requisitos que? Bueno, entre otras cosas, no se dio aviso a tránsito municipal para que verificara eso. Pero no sé cómo veas. Yo le dije, Miguel, tengo que parar con todos. Y sí pregunté lo mismo que. Nosotros por la carretera. Yo
Yo, si es en la carretera, no. Si es en el libramiento, no, tampoco. No, no. Y por otra parte, todos los elementos. O sea, no recuerdo tránsito, no recuerdo todo. No, pero incluso si recuerda tránsito, deberían de ustedes que es tránsito. Está del estado. Lo que podemos contestar, de alguna manera, es que no es la vía municipal, que es que se vaya a la Secretaría de Movilidad. Acompáñenos de café en una manifestación. Claro. Que eso es lo que tenemos. Que si no saben, su chingado. Yo también digo, no es competencia mutual. Y bueno, entonces, sin más discusiones, este asunto no nos corresponde a nosotros, porque no podemos hacernos responsables en este caso por policías estatales. Así le contestamos. O le contesta a Miguel. Le contesta a Miguel. Igual yo le mando un escrito del acuerdo y ya Miguel que conteste a la persona. Y asuntos varios, así muy rapidito, platicarles. Si recuerdan, en la pasada reunión de la comisión, por ahí acordamos, platicamos de mandar un escrito a Oficialía Mayor para que nos informara con respecto a cómo iban los descuentos en los gastos en los que se había aplicado responsabilidad a determinados funcionarios. No ha contestado, el escrito se lo mandamos días después. Estamos cayendo en desacato y junto con el otro asunto que vamos a ver ahorita de la renovación. Se le manda, si la comisión acuerda, que se le aplica la responsabilidad, que se le tiene que descontar la nómina, se tiene que hacer, Oficialía Mayor está obligado a hacerlo, pues, porque es una indicación que le da un órgano colegiado del ayuntamiento. No sé si se ha hecho o no, o no sé si en qué casos sí se ha hecho y en qué casos no. Pero no nos han informado, no ha habido respuesta a esa solicitud de información. Opción 1. Lo citamos a la siguiente comisión para que nos informe de manera personal de qué es lo que está pasando con esas, con esos descuentos en nóminas que se ha aplicado la responsabilidad. O 2, lo sumo directamente a la sesión del ayuntamiento. Sí. El oficio ya lo mandaste a la Oficina Mayor. ¿Está recibido? Benito, ¿se acuerda cuándo mandamos el escrito a la Oficina Mayor? Solicitamos. No, pero te lo digo. Ok, bueno. Sí, sí, está mandado y recibido. Sí, yo lo que considero es que vamos citando el informe, ya si vemos si no hay condiciones, pues ya vas a que no podemos guardar ese derecho que tienes como regidor, pero vamos viendo de cuál es la, si es lo que no quiere, pues como que no han recabado información que yo no lo sé. Evidentemente no quiere, pero aquí bueno, dos puntos respecto a la información, por ejemplo, que solicita la gente. Esto es interno, pero trae un caso pues, particular que me llegó un correo, no sé si oyó ayer, me dio la información por ahí de un director y no se les pasó la información, vamos, la información real. No se contestó como la realidad. Haz de cuenta que, bueno, tienen el plan de trabajo y los logros que ha tenido el director de producción. Y él contesta. ¿Cómo está? Según tengo entendido, no funcionó. Pues, solamente está en Ecuador, ¿no? Y de hecho, según el argumento, pues, esta persona, pues, el musulmán, ¿no? ¿Tiene derecho a preguntar? ¿Le presentó transparencia o lo particular de la transparencia? De hecho, nos habló la secretaria de Promoción Económica. Oye, pues, ¿ustedes contesten o dime cómo te contesto? No, es que yo no tengo que decir que no contestas. Contesta lo que te están preguntando. Es que no es punto mío. Que a mí me habló diciendo que si Contraloría estaba. Que no, pues que no se contestó con Contraloría. No, eso es de transparencia. Claro, es de transparencia. Sí, pensaba que nos estemos. Sí, ya dicen que yo, y que yo. Pero bueno, Pero transparencia. Pero contestado, ¿tiene por? ¿Vale? Digo, ya no sabemos el tema, creo que no. Creo que no. Ahorita pregunto, si tiene que haber una sanción, creo que no. Sí, sí, ahí es que piden un automático. Es pues, pero por eso lo que intentamos de. Pero pues, es una prórroga, es mucha información y tirar otros 5 días, cada 10 días hábiles. Les digo lo que va a pasar. Les digo lo que va a pasar. No, o sea, nada. Yo. Hay que ¿y sabes por qué va a dar esa información? Dime qué ha hecho. Reserva de beneficiar particulares. Pero bueno, ese es otro tema. Sí,
Este es el equipo, lo recibieron el 25 de noviembre, el 23 de noviembre, solicitando información, le listamos los casos en los que debía aplicar responsabilidad, los porcentajes, los montos. Perdón, no pasa, no puede haber contrario. Me refiero a la información, porque en transparencia hay un reglamento de cómo pedir información. O sea, en la parte de acá de nosotros, en respecto a eso, es mi comentario. Al momento que se pide información a alguna dependencia, en este caso terreno yo, y no le entrega el tiempo y forma, o sea, también hay algo. ¿Quién quiere dar la responsabilidad? Es que aquí, ¿cuál es tiempo y forma? ¿Tú le dabas día? Sí, esto es interno. Sí, pero al ser interno, no existe un plan. Pero como autoridad, me corrige aquí el abogado, si no, estás obligado a dar contestación que ofrece un término no mayor a 5 días hábiles. Igual, cuando es interno no existe, pero pues estás obligado. En este caso, se supondría, estoy dando las fechas en las que que hubo el acuerdo de la comisión, los nombres de las personas que están involucradas en los asuntos, el total del daño, el porcentaje que se le dijo responsabilidad, el total a descontar y la mayoría, en todos los casos se ha prorrateado en quincenas. Y es, yo le di toda la información, le anexé los escritos donde estaban publicando los acuerdos. ¿El acuerdo de la comisión? No ha habido contestación. Entonces, en este caso, lo que. ¿Te refieres al que llamamos nosotros, donde se iba a pagar, creo que 23 mil pesos? No sé cómo. Los di a todos. ¿Por transparencia no está? Los di a todos. Al de Maritza Delgado Ulloa, de Darío Villegas, José Guadalupe Rodríguez, Jordi, Rubén Sánchez y Manuel Robles Martín. Hay diferentes montos, uno de 500, otro de 14, otro de 12, otro de 23, otro de 3 y otro de 2.000 pesos. En algunos de esos ha sido un porcentaje, por ejemplo, en el caso de los 23.000, en el caso de Jordi fue el 100%. ¿Se recuerda? Fue el. Sí se le está descontando. A Jordi sí. No sabemos. No, pues yo sí sé porque nosotros auditamos reciclaje y ahí trae esa. ¿Por qué no aparece transparencia? ¿Mande? ¿Por qué no aparece transparencia? ¿En la nómina? Pues, digo, yo no dudo de si lo está haciendo o no. Sí, claro. Yo supondría que lo está haciendo y a partir de las fechas en que se ve la indicación. El asunto es que para cerciorarlo necesita ir informando. Y darnos copia de. Sí. Entonces lo invitamos a la próxima sesión. Ya se me llama. Que nos acompañe. Y el otro asunto válido, antes de que se duerma la licenciada, tiene que ver con la rotulación de los vehículos. No sé si recuerdan, había por ahí la indicación de que se rotularan. Hay tres casos en los que no se ha hecho porque los encargados de esos vehículos. Parece que les va a dar el sorbete. Uno es de oficialía mayor, precisamente. Otro es de, creo que de relaciones públicas. Yo no veo. Y otra es una raya que había tenido un incidente por ahí. Yo propondría mandar otro escrito a patrimonio solicitándole que se rotulen o que informe por qué vehículos no se han rotulado y por qué causas. Y ya para que ella los pueda. Sí. Yo entendería, por ejemplo, bueno, para mí no es. Para mí es necesario que estén rotulados todos los vehículos oficiales, a excepción hecha de alguno de seguridad pública o alguno de presidencia. De ahí en más, todos deberían estar rotulados. Si estamos hablando de uno de oficialía mayor, yo no veo por qué la negativa a rotularlo. Si estamos hablando de uno de logística, tampoco no le veo ninguna razón para que no se rotule. Y la Ranger que también está en. La Ranger fue la que sufrió un accidente con el carro hace 8 meses. ¿En qué dependencia está? Fíjense que si vale la pena, digo, de acuerdo contigo, los vehículos tienen que estar rotulados, estrictamente, excepto pues los casos que ya sabemos, ¿no? Por temas de seguridad. Pero. Los vehículos que, por ejemplo, trabajan hasta 24 horas, si no era la pena. Sí, no, exactamente. Con eso, se les está poniendo el número económico, por ejemplo, comunicación.
comunicación social, se mandó a regular su vehículo, se puso un valor económico y se puso 24 horas por semana, porque un evento por la tarde y el mes. Desconozco, confírmame. ¿Y les puede entrar en la llenita que en caso de descortesías? No, ¿vale la pena también para eso? ¿Número de teléfono? Si no se le puso nada de eso. En los diseños no se mandó nada de eso. Bueno, el de desarrollo humano y social. El 332. Ah, ¿sí están regulados? El único que está sin regular es el 332, que fue el que nos robaron, pero no lo robaron. Esa parte se liberó. ¿Nos robaron? No, no, no. Ahí, sí. Exacto. Ese apenas se hizo la liberación por parte del MP y esa se liberó. ¿Sabes por qué? Bueno, cuando yo fui a hacer una investigación ahí a la dependencia, un asunto de Pena, hubo alguien que me preguntó que por parte del patrimonio no debían haber tenido dos vehículos. ¿De qué? Para rotular. El desarrollo humano social, el único vehículo, si se los quitaron, desconozco, no me van a decir que haría la tengo otro. El único vehículo que estaba sin rotular era el sur. Sí, pero todos que los demás. Que aún desde antes no habían hecho, no habían citado de patrimonio para que se lo retiraran. El único que no se los puedo solicitar para que no ocurriese estaba en antes de que hubiera sucedido el percance. Antes de. Ya tenían la indicación. Ya estaba la indicación y estaba, fue cuando yo pedí la requisición. Bueno, lo metí primero haciendo el patrimonio y después salió por la ayuntamiento y después se mató al. ¿Cuánto tienes el número de vehículos que están sin rotular? Ya actualmente deben de ser alrededor de 4 vehículos, que es el 332, la parte 99, el de Dulcera Mayor y el Checo. No recuerdo los números. El Dulcera Mayor, le toqué una para que la coronara yo, cuando mandó el doctor, una publicación. ¿Por qué está utilizando Dulcera Mayor o está utilizando un carro en proceso cívico? ¿A por qué van a un? A una inspección de. ¿Un evento? No, iban a supervisar los reglamentos, los iban a hacer supervisar. A mí me ha servido estar en el vehículo, pero todo lo hemos dejado claro. ¿Y cuando la? Ah, sí. Miguel, yo tengo una lista de pies con tus inversiones ahí, digo, para si ya también te dedicas a eso, pues. No, y todavía me dijo, le hablé al doctor y le dije, doctor, no, es que me dijeron ahí en tránsito que el síndico fue la personalmente a Guadalajara. Pero no, chaval. No, disculpe. Bueno, en este caso, nada más mandar el escrito a patrimonio para que informe. Que ya ves cuál es el problema. Y las razones de la comisión, los malos de la comisión. Sí. Incluso en ese oficio sería bueno que mencionaras las fechas en que les has hecho mención. Por escrito. Un oficio para dependencia y se les puso la fecha en la que tienen que haber llevado el vehículo. De hecho, con la persona que quedaron los rótulos, ella pensaba que podía rotular un vehículo por día. Posterior a eso, me habló mismo que les estuviera enviando de 3 a 4 vehículos diarios. Y fue como empecé a mandar más vehículos de día, ¿no? Para que fueran una semana de rotulación, quedar pendientes estos datos. Ok, así quedamos. No sé si traigan algún otro punto, ¿no? Cerrando la sesión. Gracias. Gracias. Ahora sí, ¿qué le parece?